Ella es Diana Concepción Santana Mesa, candidata de San Isidro del Centero, Onda Rural Tenerife y Reformas Oquinosa, y lucirá un diseño de RP Diseños. Muy buenas, Diana, ¿cómo te encuentras? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Estamos bien. Huesquito tiene ganas de conocerlas a todas, se está enamorando. Y, yo no sé. A ver, por cuál se elige. Que son mayores, que les une todavía, ¿tú qué ves? Cuéntame, ¿cómo te enteraste de que ibas a ser una de las aspirantes? Pues yo gracias a un casting. ¿De quién? De Raico Ramírez, el diseñador. Lo vi a través de internet, me apunté y con la suerte que quedé en el top 10 y gané la gala final. Y cuando te dijeron que ibas a ser tú, ¿lloraste, no lloraste, gritaste? Lloré porque en plan es una emoción que tengo desde niña, siempre me lo he imaginado. Y cuando dijeron mi nombre, yo primero me quedé como, ¿yo? Soy yo. Tu familia, me imagino. Mi familia, vamos. La fiesta. Carnavalera. Madre mía, claro. Sí. Y mis abuelos y todo, que estaban allí, sí. ¡Ay, qué bonito! A mí me encantó. ¿Y has estado en taller? ¿Has podido ver en primicia algo? Sí. ¿Y cómo? No voy a mentir porque sí. ¿Estás? Pero, vamos, a mí me encanta y mirarme y ver las cositas que veo es maravilloso. ¿Y cómo estás llevando la preparación? Bastante bien, me la esperaba peor. Estoy entrenando poco a poco y cómo se puede para arrastrar ese traje en el escenario de alguna manera, pero salimos. De alguna me encantaría, sí o sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Y cómo te visualizas esa noche? ¿Cómo? Me lo imagino de muchas maneras. ¿Sí? Sí. Ay, muy bien. Porque, hay claro. Hay muchos escenarios, cuéntame. Sí. No sé, en plan, hay tanto bueno como malo, porque siempre tenemos la parte de que todo puede salir bien o todo puede salir mal. Pero cada vez que me lo imagino es distinto, es una ilusión que me viene nueva al cuerpo y es como que quiero que sea ya. Claro, yo creo que tú quieres una máquina que haga ese día. Sí, de, venga, arranca, claro. Tira por el traje. ¿La noche antes cómo te ves? ¿Durmiendo tus 8 horitas o no? No me veo durmiendo. O sea, no sé qué estaré haciendo, pero durmiendo lo dudo mucho. Estoy nerviosa ya. No me quiero imaginar la noche antes, pero con muchas ganas. Cuéntame, yo quiero saber sobre ti. ¿Quién es Diana en su vida privada? ¿Qué hace? Pues yo soy Diana Santana. Tengo 19 años y estoy estudiando para Policía Nacional. Y más allá, pues soy una niña alegre, luchadora, me gusta luchar por lo que quiero y estoy en ello. Y nada más. Soy sencilla. Muy bien. ¿Y tu ruta a través de los certámenes o del mundo artístico? Pues vengo desde hace unos añitos. Lo único que tuvo un parón, como ya he comentado otras veces, tuve un parón para decidir lo que yo quería hacer con mi vida y saber si real quería estar en este mundo, y decidí qué es lo que verdaderamente sueño. Y aquí estoy, tirando para adelante y volviendo a los escenarios y, como no, con el Carnaval de Tenerife. Bueno, ya verás que sí, que todo te va a salir genial. ¿Y de cara al futuro tienes proyectos que te has replanteado? Pues en el mundo de la moda sí tengo muchos proyectos. Me gustaría llegar muy lejos. Me veo en ello y es algo que llevo soñando desde chiquita, desde que le quitaba los tacones a mi madre. Claro. Para caminar. Y te quedaba grande. Sí. Y mira, nunca he sido chiquita. Pero siempre se los quitaba y me ponía a caminar por casa, porque yo creo que eso lo lleva uno desde pequeño. Y nada, quiero llegar a, si se puede, mis universos. Me encantaría cambiar todo el prototipo que hay y cambiar muchas cosas que se deben cambiar aún en el mundo del amor. Sí, hay muchísimo trabajo por delante. Hay mucho trabajo por delante y me gustaría ser un ejemplar para ello. Totalmente. ¿Y qué recomendación le das a las niñas que te vayan a ver en esta entrevista o niños? No sé, pues, ¿qué quieras decir? Que luchen. Que a mí estar en este mundo no me ha sido fácil. Yo me fui para México con 16 o 17 añitos y me fui sola. Y yo no sabía hacer nada, yo no sabía maquillar, yo no me sabía peinar. Y yo luché por mi sueño, yo tiré para adelante sola. Yo miré a mi madre la noche antes y dije, mami, yo me voy. Y mi madre me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, yo me voy a luchar por mi sueño. Conseguí entrar en el top 6 y fue el orgullo más grande que tengo en mi vida. Y simplemente le digo eso, luchen, hay que cambiar prototipos, hay que cambiar muchas mentes, porque desgraciadamente en el siglo que estamos seguimos con la mente que tenemos. Sí, total. Pero vamos a llegar muy lejos si nos unimos. Yo me acuerdo una vez que coincidí contigo en un certamen, y me acuerdo una vez que te viniste abajo de repente y todos te empezamos a decir tal. Y claro, eso es lo que estaba diciendo, de ver a esa niña, a verte aquí ahora, para mí es un orgullo. He cambiado bastante y quiero cambiar Increíble. La mente de mucha gente. Y súper, súper orgullosa de ti, Diana, de verdad. Muchas gracias.
Ya estaba empezando a acabar el tiempo. ¿Qué te digo? Que muchísimas gracias, que sigas con tus sueños apostándolo todo, que luches por el cambio de mentalidades, porque al final el progreso es símbolo de personas que les ha costado un esfuerzo esto. Muchísimas gracias, te deseamos toda la suerte del mundo y no te rindas. Muchas gracias.